Vamos a Juan Manuel Serrano, que es el delegado de Migraciones para la provincia de Mendoza. Juan Manuel, ¿cómo estás? El gusto de saludarte, muy buen día. Aquí estamos en el 7, atentos a las novedades, ¿no? Se eliminan los cupos de ingreso al país. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Tano? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos, como siempre. Y, bueno, atentos a esta nueva medida que ahora rige entonces en el país y se eliminan los cupos, ¿es así? Sí, así es. Es como... ya habiéndose cumplido 14 días desde el cumplimiento del 50% de la vacunación por la segunda dosis, una de las medidas que preveía el decreto era esa, ¿no? La de la eliminación de cupos, que actualmente está fijada en 3.000 personas diarios. Bueno, ya con esa situación resuelta, bueno, se va a poder, digamos, ampliar significativamente lo que tiene que ver con la oferta de vuelos. O sea que dependerá ahora de los vuelos que quieran ingresar al país, básicamente. Exactamente, exactamente. Y esto creo que es una buena noticia para toda la actividad turística, sobre todo. Uh-huh. Recordemos que por lo menos hasta el 1 de noviembre se va a mantener sin la restricción del ingreso de extranjeros que son de países limítrofes. A partir del 1 de noviembre ya esta restricción también va a quedar sin efecto y todas aquellas personas de cualquier lugar del mundo, de acuerdo a la disponibilidad de vuelos, van a poder ingresar al país. ¿Y van a tener alguna requisitoria especial para poder ingresar? Por ejemplo, en Europa tenés que tener cierta vacuna, las dos dosis en algunos casos para poder ingresar a algunos países, no a todos. ¿Aquí hay alguna novedad al respecto? Bueno, aquí lo que se está planteando es tener el esquema de vacunación completo sin hacer una especificación, digamos, una discriminación de las vacunas. Si las vacunas han sido aprobadas por los entes reguladores de cada uno de los países, son las que la Argentina las va a tomar como válidas. Y bueno, obviamente para favorecer la actividad turística, si se cuenta con el esquema de vacunación completo y el PCR negativo, no se tiene que cumplir con el aislamiento. Bien. De caso contrario, tienen que hacer el aislamiento. No es que no pueden ingresar, sino que tienen que cumplir con un aislamiento. Exactamente. Van a tener que cumplir con el aislamiento, que es el mismo que se venía cumpliendo hasta el día de hoy, que tiene que ver con un aislamiento de 7 días, sumados también al testeo de antígenos. Bien. Voy a sumar a la charla a Agustina Fiadino, nuestra compañera. Agustina. ¿Cómo andás, Juan Manuel? Buen día. Gracias por atendernos. Ahora, la pregunta sobre los testeos en particular es, hace algunos días se habilitó en el aeropuerto Francisco Abrieli la posibilidad de realizar testeos de antígenos. Entiendo que esto oportunamente se va a levantar, ¿no? O sea, ya no va a estar más ese laboratorio porque dentro de las medidas también rige la posibilidad de que se deje de pedir este testeo, ¿no? Sí, para aquellos que tengan en realidad el esquema de vacunación completo. Aquellos que lo tienen incompleto se lo tienen que realizar. Que seguir haciendo. El antígeno. Exactamente. Okay. Exactamente, sí. ¿Y hablando... Así que esa circunstancia se va a mantener, en tanto, digamos, siga siendo un requisito para los que tienen el esquema de vacunación incompleto. Muy bien. Y hablando específicamente de la provincia, a partir de hoy podría haber otro movimiento en cuanto a la cantidad de vuelos que arriban el aeropuerto, ¿no? Bueno, sí, ya de hecho desde el día de hoy ya la empresa LATAM ha fijado un esquema casi diario, salvo el día jueves, de vuelos que hacen, que van a permitir el ingreso de turistas a la Argentina, tanto provenientes de Santiago como provenientes de Brasil, ¿no? Uh-huh. Que eso, bueno, es claramente una buena noticia, así que bueno, se va a ir aumentando progresivamente el flujo y ya para el 1 de noviembre también se espera que otras compañías también se vayan, claro, sumando. Porque se ha estado hablando mucho de las habilitaciones para Copa y Sky. Entendemos que van a surgir en las próximas horas, ¿no? ¿O debería pasar esto? Sí, ya se está hablando para el mes de noviembre de que, bueno, ya se encuentren operativas otras compañías, además de aerolíneas que está funcionando semanalmente el vuelo con Santiago. Uh-huh. Una preguntita más, no sé si también el Tano tiene otras consultas para hacerte, pero concretamente con el Paso Internacional Cristo Redentor, ¿cómo está funcionando eso? ¿Podemos recordarlo? Bueno, recordemos que el paso está funcionando de 9 a 17 horas para el ingreso de personas. Obviamente esto no rige para el transporte de carga, está ampliado este horario. En lo que tiene que ver con el ingreso de, por el momento, hasta el último día del mes de octubre, es de extranjeros
que tengan residencia en el país limítrofe, es decir, en Chile. Y bueno, nada, pueden ingresar sin cumplir el aislamiento, obviamente cumpliendo con los requisitos del esquema de vacunación completo, eso es importante. Y también para, por ahí, si tenemos algunas personas que tienen familiares en Chile o personas que tengan residencia, incluso argentinos que tienen residencia en Chile, es importante contar con la habilitación de salida que fija el gobierno chileno, que es una habilitación que se tramita por un sitio que se denomina la comisaría virtual, que es el que acredita las causas para poder salir de ese país y poder ingresar a la Argentina en ese caso. Juan, ¿y esto cambiaría desde noviembre? ¿Cuál Digo, situación? ¿La esta situación de Chile? del ingreso hacia nuestro país, si es que tienen diálogo ustedes con las autoridades chilenas, que podrían brindar alguna otra alternativa a partir de noviembre, pensando en el cruce vía terrestre. Estoy hablando del Paso Cristo Redentor. Sí, la verdad que el decreto que han fijado las autoridades chilenas rige hasta el último día de octubre. Veremos a partir de noviembre si se flexibilizan, digamos, las habilitaciones de salida al país. Solamente son por temas de salud, por temas de razones humanitarias, por laborales, o que tengan que ver con irse a vivir de manera permanente al exterior. Y es bastante rígido. De hecho, el movimiento que ha tenido el Paso Internacional Cristo Redentor ha sido bastante bajo. Está habilitado desde el 15 de septiembre, del 14 de septiembre, y solamente han cruzado casi 1.600 personas, 1.595. Entonces, es un movimiento insignificante en relación a lo que teníamos en la situación prepandemia. Claro, pero esto es bueno Obviamente. aclarar que es por decisión del gobierno de Chile, digo, no, no es, acá ya no hay Claramente, una cuestión del sí. gobierno argentino. No, 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 claramente porque tiene que ver las condiciones, digamos, que ha fijado para la salida del país son bastante estrictas en ese sentido y además la Argentina ha flexibilizado las condiciones de ingreso, así que incluso ahora aquellos que tengan el esquema de vacunación completo tampoco tienen que realizarse el testeo de antígenos por el paso terrestre. Así que creo que, bueno, están dadas las condiciones como para que de a poquito y en la medida que se vaya flexibilizando el egreso de Chile, vaya habiendo un mayor movimiento de personas y también lo que nos interesa a todos, mayor movimiento turístico. Juan Manuel, te agradecemos el contacto, te mandamos un gran saludo. Hasta luego, que tengan buen día. Muy amable. Juan Manuel Serrano.